Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea. A continuación un video patrocinado por Mr. Rollins. Cruza la divisoria, primer tiro a puerta que para en pista. Dani 10. Ah, buscaba ese tiro de revés. Recupera Andreu Tomás, la pone en el centro para Iván. Iván. Buen tiro de revés. Segundo tiro de Fabián Mosler. En la pista. Se va Chapawin, que se va. ¡Gol! ¡Ay, gol de Chapawin! Increíble ese jugador. Mucha velocidad, consigue rebasar al portero. Vemos la repetición. Me da la impresión de que chocó en el pu. Ahí vemos cómo se queda un aclarado. Efectivamente, muy ahí le buena jugada de Chat. La otra repetición aquí para verlo con más precisión. Sí, señor. Efectivamente. Bien posicionado de nuevo Chad Baldwin. Tiro de Chad Baldwin y Tordera que ataja. Ahí viene, vemos como Paul Janssen se sí, tira, señor. Ahí en la pista, impresionante de esa cabeza defensa. Para llegar. Que sale de esa presión. Uy. Ah, ese pase que buscaba. Sale Jaco, cruza de divisoria. Tiro y Tordera que ataja. Muy buen. Ahí vemos la repetición. Ah, es impresionante. Tiro centrado. Muy buena acción de Chad Baldwin. Son uno, dos contra uno. Confianza. Al rebote. Cuidado. Pase. Cuidado ahí, Chad, que sea en velocidad. Cuidado que sea un 3 para 2. Y se han quedado enganchados ahí Andreu. Y va a haber una falta del CPLV. Sí, señor, me parece que Andreu ahí luchándola con Olmo. En cara a portería. Oh, tapaba. Tente. Charbawi, CPLV. Y Dani Díaz. Daniel Marcos, Gutiérrez, Mario. Correcto. Van a jugar a la izquierda. Andreu Tomás, cuidado ahí que se colaba ese jugador. Buena parada. Muy bien la defensa del Molina Sport, que no está dejando casi ataque, ya pasar ningún. Para Iván de la Cera. Tira. Con el equipo de Power Play del CPLV con esa pérdida. A uno. Bien, de nuevo. Nuevamente. Número 8 del CPLV que tira. Y gol del CPLV. Sí, señor. Parecía que Adam pedía venir ese disco. Del número 8. Esgueva. Andrés Esgueva. Ese tiro que pasa por debajo del brazo de Adam. Sí, parecía que lo tenía controlado, pero no sé. Mario nuevamente. Pase. Buscaba ese segundo pase hacia Mario. A Chad. ¡Wow! ¡Qué parada! Pero muchas gracias por estar atento y, como le digo siempre, compártelo y que tus compañeros y amigos. Daniel que tiraba buscando la sorpresa. Ya vimos a Dani cruzar la divisoria, tira, centrado y Adam que para. Bueno, y recordar los demás partidos de esta jornada. Muy buen trabajo hoy de ya. Mario buscaba ese pase hacia Eloy. Chapawin para Pavel Sassani. Pavel por detrás de la portería. Chat. ¡Gol! ¡Uy! ¡Aro y dentro! Casi lo canté yo también. Ese buscaba ese pase. Cuidado que tira. Tira a Mario. Que paró Adam. Muy buen intento de Mario. Que bueno, vemos ahí el jugador del CPLV reteniendo a Pavel Sassani al lado del árbitro. Ese tiro de. ¡Oh, oh, oh, oh!
Vamos a ver, porque tiene que haber algo ahí. Sí, está muy cerca del árbitro. No voy a ser yo el que diga pues... lo que tiene que ser el árbitro, porque después está... Pues creo que hay expulsión de Andreu Tomás. Ahí se saludan deportivamente. Cuidado, gol del CPLV. Marco Pérez con número 44 que desempata este partido 2-1 en favor del CPLV. Quedan 3 minutos de la primera parte. Es capaz de remontar. Y tiempo muerto, en este caso pedido por el Molina Sport. Vemos la repetición. Hace Puck entra por debajo. Pasa Iván de las Heras, que estaba ahí perseguido por Charlie. De nuevo Josep Tomás. El ¡gol de Josep Tomás! Ajustadísimo a la escuadra, palo toda dentro. La escuadra. Sí, señor. Importantísimo este gol, importantísimo igualar el marcador para el Molina. Sí, asistencia de Iván. Yo creo que Tordera no se esperaba ese tiro. Muy ajustado al palo. Porque encima no fue un tiro que fuera con poder. San Román, Las Palmas de Gran Canaria. Es Chuck Baldwin que ingresaba ahí. Charlie, así que me disculpan los espectadores. Sí, esa asistencia que buscaba Jaco. Recuperación, Jacob que encara. Uf. Tiro. Tres. Dani Díaz que encara. ¡Wow! Faltando nada, le pegó un pipanazo en el casco. Jaco tira. ¡Wow! Tordera. ¡Wow! Ese... Sí, señor. ¡Golazo! Bueno, te puedo decir que no lo he visto. Bueno, el puck está dentro. Pestañaste, te pasó lo mismo que a mí. Pestañaste, pero me parece que es un. La pase fue Andreu que sí, buscaba ese pase. Y Jacob delante de la portería. Wow, por toda la escuadra. Sí, señor. Caso Iván de la Cera que sale en velocidad. Todas las correcciones. ¿Qué nos pueden hacer? No parada somos... de Adam. Dice nuestra camiseta, nuestro corazón, nuestras voces. En todo momento. No hemos querido engañar a nadie. Y disfrutamos del buen hockey. Sale el CPLV a atacar la portería. Buena defensa de vía Josep Tomás. De nuevo atrás. Enemir. Quien cara portería. Usaban por el centro de defensa para meterse entre las piernas del portero. Gol de Chad. Bueno, y por primera vez el Molina es capaz de poner 2 goles de diferencia en el marcador. Y pase de Jacob Tenemir. Señor, un saludo. Qué bonita jugada. A nuestro amigo Iñaki, que está desde casa viendo. Tenemos a Andrés en lucha con Paul. Sí, señor, iban ahí a la valla. Luchaba. Paul Janzá y apura. ¡Gol de CPLV! Muy buen gol de Dani Gutiérrez que conseguía la espalda del portero. Muy buen gol de CPLV. Ese buque quedó ahí muerto y rebañó. Ahí está. Sí, el mismo de Chad Baldwin que se la volvía a Jacob Tenemir. Cuidado, se la pasaba a Faisal Sani. De nuevo. Y primera parada del partido. Uno, son Adel y Andrés. Buena parada. Qué Adam. Buena defensa. Qué buena cuidado, parada. Pasó de ahí Andrés de nuevo. Que atajó Adam. Mucha, muy buena. Oh, cuidado que se va solo Josep Tomás. ¡Gol! Encontraba la espalda de la defensa. Y encaraba en solitario al portero. Vemos cómo sale de la presión de 3 jugadores del CPLV. Y se fue solo hacia la portería. Magnífica acción individual del
jugador, entrenador. Cuidado ahí, Dani. Perdón, Dani Díez. Charlie, Dani Díez, Mario, Marcos Pérez. Sí, señor. Dani busca el tiro. Cuidado ahí a la media vuelta. Dani Díez, sale Josep Tomás a la defensa. Oh, buena parada de Adam. Saca el tiro Iván de las Heras. Wow. Cuidado. Es Josep. Nuevo tiro de Daniel Gutiérrez. Mario. Daniel. Ah, buscaba la sorpresa. Sí, señores, se puso. Cuidado. Buena parada de Rodrigo. De nuevo Paul Jans ahí en la esquina. Ya pasa atrás para Pavel. Pavel que tira alto. CPLV. Sí, y señor. Ambos jugadores por del Jansa CPLV. Y por Mario a la nevera. El árbitro ya les estaba tomando la medida desde antes. Los dos jugadores, pues, estaban más pendientes el uno del otro que del partido. Del partido. Según la opinión del árbitro. Bueno, segunda expulsión para Mario. Sí. No, pero para Paul. Sí, y fue una acción donde ya el puck no estaba en juego entre ellos dos, así que solo. ¡Ay, buena mano! Buenísima mano ahí de Adam. Sí, señor, Adam Sassani, Adam Edgewald. Tiro de Trini. Buena defensa ahí de Dal. Uy, Franco. El árbitro que se cae. Y se da un buen Nos dice que wow. Comentaristas tan buenos tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, por supuesto, para Alejandro, que nos está viendo desde casa. También para Eva M, que nos dice CPLV a muerte. El Chat. Conocido grito de guerra del CPLV ese a muerte. Cuidado, un 3 para 1, CPLV. Cuidado, Gio en la defensa. ¡Wow! Oh, ¡qué buena parada! Adam Edgewald. Andrés que sigue. Nueva parada de Adam. Sí, y señor. Buena defensa ahí de Gio. Y el CPLV que le ha puesto. Y nada mejor para nosotros y ustedes que están viendo este partido. Puck en cara 1, 2, 3, tira. Se encontraba en el camino. Está tirando. Sí, el CPLV que en estos últimos dos minutos ha tirado como 10 veces. ¡Wow! Oh, ¡wow! Parada seguida. Y la paró. Otra parada, otra parada. ¡Wow, wow, 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 wow! El tiro de Mario, como te iba diciendo, el CPLV está. Son 4 minutos, 8 segundos en el marcador. Ha puesto la quinta, la sexta para los últimos dos minutos. Es como en la final. ¡Ah, tiro de Dani Díez! ¿Para dónde, Adam? Se va. Por Rodri, 0 goles permitidos. Nuevo tiro de Mario. Tiro más. Mario que ha tirado como 20 veces en los últimos. Parada, Marcos que tira. Cuidado ahí, bueno. Tal. ¡Y gol! ¡Gol de Josep Tomás! Gol de Josep Tomás para prácticamente. Vacía. Sí, prácticamente condenar este partido. 3 goles de ventaja, falta de 1 minuto para con una inferioridad numérica del Molina Sport. Hasta faltar 19 segundos para finalizar el partido, que entraría Pavel Sassani de nuevo a la pista. Presionado ahí, cuidado. ¡Wow! Para. Segundo, sí, señores, está. Mario, vendido. Tira y parada de Adam. Y se acaba el partido. Sí, señor, 6-3, partido importantísimo para el Molina Sport, que consiga despegarse de la tabla, siendo único líder de la clasificación. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.